Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. El subsecretario de la producción, Jorge Cereceda, nos invita a participar de lo que será la cuarta edición de la Expo Miel Maipú 2017. Buenos días a todos. El motivo de esta entrevista es para invitarlos a la cuarta edición de la Expo Miel, que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo, en el próximo fin de semana. Bueno, para este año tenemos encuadrado el viernes, que es el día que es gratuito, y se van a hacer charlas de cooperativa, charlas de producción ovina y charlas en general para poder tener la inauguración ese día viernes y dedicarlo todo a lo que es la parte de educación. Se va a ver gente apícola, que apicultores que van a acompañar a los grupos del uno, como para que vayan aprendiendo lo que es esta actividad y viendo lo que es el mundo de la apicultura. El día sábado es el día fuerte de la exposición, es donde vienen casi todos los apicultores de la región, de la cuenca del Salado, y bueno, ahí se están programando la carpa grande, que es donde están todos los insumos y exportadores de la producción de miel. Y después al lado tenemos una carpa de conferencia en la cual equipos técnicos del INTA, del Ministerio y la parte privada pasan a hacer charlas de todo lo referente a lo que es la actividad técnica de la apicultura. También este año le hemos dado mucha importancia a lo que es el patio de comida, en el cual va a haber asados, va a haber todo tipo de comida. Y el domingo se está realizando una vaquillola con cuero, donde hay una venta anticipada de tarjetas, donde, bueno, es un espectáculo más dentro de lo que es esta jornada, para que la gente que se quiera acercar desde Maipú a la exposición, a un precio muy razonable, tenemos espectáculos y la vaquillola con cuero. Bueno, quedan todos invitados. Tomar un fin de semana para que uno se pueda esparcir y pueda conocer lo que es el mundo de la miel, aparte los artesanos que van a estar también mostrando sus habilidades, y en este caso se han sumado también carpas institucionales de lo que es la Municipalidad de Dolores, de Vidal, Rauch, en el cual ellos traen también sus emprendedores locales de cada municipio. En el caso de Dolores van a traer todo un stand dedicado a la cerveza artesanal y a hidromiel, que es lo que ellos están haciendo normalmente en el parque industrial de Dolores. Los de Rauch, bueno, van a traer también su reina y toda la parte de lo que es emprendedores locales. Y Vidal trae lo que son todos sus emprendedores de conservas y comidas de Vidal. Bueno, creo que es un fin de semana para aprovecharlo, para salir y colaborar con este mundo que es tan generador de puestos de trabajo genuino en la comunidad nuestra. Maipú en concierto 2017. 6 de mayo, Alejandro Brites. 21:30 horas, Teatro de la Sociedad Italiana, Secretaría de Cultura, Municipio de Maipú. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos en Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano
y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco vos y tu acompañante. Solo 2 personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco vos y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Director de Atención Primaria, doctor Ramón Nogueira, y autoridades del Instituto Timoteo Ruiz Díaz nos comentan acerca del convenio de cooperación articulado entre el municipio de Maipú y la institución para el desarrollo de nuevas capacitaciones en Maipú, favoreciendo la inserción laboral. Estamos aquí para tratar de transmitir el hecho de que hemos firmado un convenio con el Instituto, con los integrantes del Instituto Superior de Timoteo Ruiz Díaz, de Chascomús. Hemos firmado un convenio de cooperación entre el municipio y el Instituto Timoteo Ruiz Díaz, y en el cual hemos articulado acciones dirigidas a fortalecer cierta línea de trabajo sobre la que estamos gestionando desde hace tiempo, que es el hecho de fortalecer sobre uno de los aspectos determinantes de salud, que básicamente serían de los 4 determinantes de salud importantes, que en este caso es el socioeconómico, y básicamente para la salud fortalecer herramientas educativas sin duda hacen de que favorezcan la inserción laboral, la inserción social, el desarrollo de capacidades nuevas y el desarrollo comunitario y de la gente individualmente. En este aspecto, este convenio que hemos firmado principalmente, básicamente nos da la oportunidad de tener una sede educativa en nuestro municipio, que a mi criterio es sumamente importante, y a la par hemos articulado diferentes cosas, como por respecto la oferta educativa, que ahora le voy a dar el micrófono a las autoridades de la Escuela Superior Timoteo Ruiz Díaz, y aparte hemos articulado espacios y lugares donde se van a desarrollar las carreras. En principio comenzaremos con la licenciatura de enfermería, que era una demanda importante de una parte de nuestros enfermeros que querían seguir capacitándose, y algunos de ellos estaban desarrollando un viaje muy extenso, y bueno, tratamos de articular a los fines de ser favorecedores como institución municipal de esta situación. Y bueno, el próximo jueves 18 de mayo estará comenzando la carrera de licenciatura de enfermería. Y sigue abierta la inscripción para todos aquellos de Maipú y de toda la zona que quieran inscribirse. Y también a partir de agosto, en el segundo cuatrimestre, si Dios quiere, está abierta la preinscripción de 2 carreras más, que serían acompañante terapéutico y escuela y la Tecnicatura Superior de Trabajo Social, y esta última con una importante demanda por el momento de la población en general, y acompañante terapéutico también sigue en ese camino, y a la par también como herramientas de trabajo para la gente que trabaja en nuestro municipio. Por ejemplo, me parece importante y me parece sumamente importante que la gente que trabaja, por ejemplo, en los centros de atención primaria, hoy como administrativos estén interesados en capacitarse en el desarrollo social, gente que justamente trabaja con nosotros y que está trabajando plenamente en ese campo, en el campo social. Entonces, desde ya es muy satisfactorio para nosotros que la gente que trabaje con nosotros se esté anotando en estas carreras. Y
viendo que también hay una importante demanda cada vez más de situaciones vinculadas a salud mental, también gente de diferentes espacios, como puede ser el centro de día, también se estén capacitando a futuro, por ejemplo, en la carrera de acompañante terapéutico, que es muy importante porque fortalece nuestra institución y fortalece individualmente a los que trabajan allí. En principio queremos agradecerle al señor Intendente y acá al doctor por confiar en nuestra institución y haber llegado a un acuerdo de un convenio de colaboración en donde fijamos un camino a seguir que va a fortalecer no solamente todo lo que tiene que ver con la gestión municipal, sino que además, como le decía al intendente y le decía al doctor, son generadores de oportunidades para las personas para poder tener un mejor futuro, una mayor inserción, de las cuales nosotros estamos dispuestos a colaborar. En atención a eso, hemos firmado un convenio por carreras que tienen que ver con atención a las adicciones, una carrera de especialización en enfermería, en cuidados críticos y neonatal, la carrera de acompañante terapéutico, trabajo social, esterilización, farmacia hospitalaria, instrumentación quirúrgica, radiología, especialidades en cardiología, tecnología en cardiología, o sea que es muy amplia la oferta que tenemos, que a medida que vaya pasando el tiempo iremos viendo cómo lo vamos desarrollando. En principio queremos agradecer la muy buena predisposición de la municipalidad, sus hermosas instalaciones a las cuales vamos a estar trabajando a partir del día 18, y invitamos a todos a que quieran participar de esta propuesta y esta oportunidad generada por el municipio, que se sumen, que estamos dispuestos a acompañarlos en ese objetivo personal, objetivo de la gestión municipal de hacer algo bueno por su gente, y nosotros un objetivo institucional de dar lo mejor en términos de calidad educativa para mejorar y fortalecer el área de salud, en este caso, del municipio de Maipú, de la cual estamos orgullosos de participar. Y acompaño lo que el licenciado Ruiz Díaz ha comentado y lo que el doctor. Y algo importante que dijo, Maipú se transformó en un polo educativo. El municipio de Maipú quiere invitar a la Expo Miel, que se va a realizar el 5, 6 y 7 de mayo en la Sociedad Rural de Maipú, y están todos invitados a ser parte de este gran proyecto que nos acompaña tanto el gobierno provincial como el gobierno nacional, y obviamente haciendo hincapié en apoyar a todos los apicultores de la zona, obviamente de lo que se llama la región del Salado. Ya están todos invitados, esperamos su presencia, que se acerquen y puedan compartir con nosotros estos 3 días que se van a celebrar en el marco de este acto que es tan importante para toda la comunidad. Agradecer a todas las personas que hacen posible este evento para que se pueda llevar para adelante año a año como se viene realizando. Cuarta edición de la Expo Miel Maipú, la exposición más importante de la Cuenca del Salado. Más de 100 expositores, ciclo de conferencias, ronda de negocios, espectáculos musicales, patio de comidas. 5, 6 y 7 de mayo en el predio de La Rural. Expo Miel Maipú, potenciando la apicultura, pensando en el futuro. Entre todos, podemos prevenir la picadura del mosquito transmisor de Zika, dengue y chikungunya. Elimina los criaderos de mosquitos. Vestite con ropa de colores claros que cubra brazos y piernas. Aplícate repelente en las partes expuestas del cuerpo y renovalo con frecuencia. Coloca mosquiteros o telas metálicas en las aberturas de tu casa. Utiliza también espirales, tabletas u otros repelentes ambientales. Y para prevenir la transmisión de Zika, usa siempre preservativo. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Infórmate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.